Saludos a todos, espero que se encuentren bien, espero que también puedan disfrutar este video y seguimos. El Viejo San Juan es el nombre con el que se le conoce al Distrito Histórico de San Juan de Puerto Rico. Está localizado en la isleta de San Juan, que está conectada a la isla principal de Puerto Rico por puentes. La ciudad se caracteriza por sus calles de adoquines y edificios coloridos que se remontan al siglo XVI y XVII, cuando la isla era española. El distrito se caracteriza también por la gran cantidad de plazas públicas e iglesias, que incluyen la Catedral Metropolitana de San Juan, donde se alberga la tumba del explorador español Juan Ponce de León. Con la abundancia de las tiendas, lugares históricos, museos, restaurantes, su belleza antigua y peculiaridad arquitectónica, el Viejo San Juan es uno de los ejes turísticos de la isla. Es un distrito histórico nacional y está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos como el Distrito Histórico del Viejo San Juan. Y aquí estamos en el Museo de las Américas, aquí en San Juan. Así es que vamos a estar dando dos áreas. Estaremos por aquí dándonos una vueltita. Ya ustedes ven que esto es súper enorme. Entiendo que el área de museo, creo que en el segundo piso, es que hay muchas áreas donde están abiertas. Y sin embargo, trataremos también de ir a lo que es el cementerio antiguo de aquí del Viejo San Juan, que queda al lado del morro. Así es que seguimos por ahí. Bueno, familia, hemos estado por aquí, por este edificio, ¿verdad?, del Museo de las Américas, pero no pudimos entrar porque pues tiene su costo, y entonces tomamos la decisión de irnos a otras áreas, ¿verdad?, que ustedes puedan disfrutar y puedan pues presenciar algo, ¿verdad?, lindo de este lugar del Viejo San Juan. Así que vamos a seguir por ahí. De hecho, me acuerdo que hace mucho tiempo yo había entrado y no había que pagar. Así es que no sé si en aquel momento era que era free, era la entrada gratis, y ahora pues están cobrando, o era que siempre han cobrado y en aquel momento no cobraron, pues no sé. Pero nada, estamos disfrutando en este lugar y tremendo, tremendo que sí, de verdad que sí. Y gracias, ¿verdad?, porque tú también estás disfrutando conmigo. El Viejo San Juan también es conocido como San Juan Bautista, la ciudad amurallada, casco de San Juan, zona histórica de San Juan y ciudad capital. Bueno, ahora vamos camino al cementerio. Es un lugar, aunque no es tan turístico, pero a los turistas les gusta verlo también. Así que vamos a pasar por ahí. Bueno, por lo que yo veo, vamos a tener que grabar desde afuera, porque está cerrado el cementerio. El cementerio Santa María Magdalena de Pasis es un cementerio en la era colonial localizado en el Viejo San Juan, en Puerto Rico. Es el lugar de entierro de varios puertorriqueños prominentes. La construcción del cementerio comenzó en 1863 bajo el auspicio de Ignacio Mascaro. El cementerio está localizado en las afueras de las murallas del Fuerte San Felipe del Morro, uno de los atractivos turísticos más famosos de la isla. Y
Según escuché, entiendo que este cementerio lo cerraron debido a que personas se metieron ahí dentro e hicieron, ¿verdad?, pues de desastre, destrucción, destruyeron algunas tumbas y por esa razón tomaron la decisión de cerrarle este cementerio al público. Bueno, mi gente, aquí estamos al lado de lo que es el cementerio viejo de aquí de San Juan, pero hay un carro que fue completamente bautizado con excremento de pájaro. Miren esto. No sé cuánto tiempo llevará el carro ahí, pero ya mismo está sepultado, estará junto con los muertos. Y aquí estamos en el área, los atrios de El Morro. Estamos buscando un área a ver si, ¿verdad?, nos podemos meter para hacia el Paseo de la Princesa. Vamos a ver cómo lo hacemos. Las partes más antiguas del distrito del Viejo San Juan permanecen parcialmente rodeadas de paredes y fortificaciones masivas. Algunas de estas, como el Castillo San Felipe del Morro, el Castillo San Cristóbal, el Fortín de San Jerónimo y el Palacio de Santa Catalina, también conocido como la Fortaleza, sirviendo como defensa principal de la ciudad que estuvo sujeta a numerosos ataques. La fortaleza continúa funcionando como una mansión ejecutiva del gobernador. Bueno, familia, a pesar del viento, yo sé que estás aquí conmigo, ¿verdad? Así es que si usted desea que en algún momento yo grabe un video de que yo me meta allá adentro, que es El Morro, usted me lo deja en los comentarios y pronto entonces vendré a grabar adentro. Así que solamente déjeme su comentario y ahí veremos. Aquí en esta área donde estamos ahora, parece que aquí iban los cañones, ¿verdad? Porque tenían que velar los españoles la entrada de San Juan, ¿verdad? Esta bahía. Así que ustedes ven allá el mar, ahí está lo que es la entrada. Y aquí entonces estaban lo que son los cañones. Ustedes ven esta es una de las bases que apuntaban hacia ese lado. Pues si venían, ¿verdad?, barcos enemigos, atacarlos a cañonazos. Ahí tenemos un vigilante corriendo. Y allá abajo, no sé si se me escucha por el viento, pero allá abajo ese es el Paseo de la Princesa que llega hasta allá, hasta lo último, por ahí para allá. Y aunque allí a la esquinita parece que también tenían otro cañón, pero parece que esa área no se puede pasar porque entiendo que el municipio tomó este lugar para guardar cositas y también tiene sus vehículos. O a menos que sea de turismo, no sé, pero nada, para allá no se puede pasar, pero se supone, ¿verdad?, que esa área también era un área donde ponían un cañón para velar la entrada a este lugar, que era por el mar, de hecho.
Ustedes ven ese edificio que está ahí, que para mí se me parece como si fuera una iglesia, pero si tú sabes, ¿verdad?, cuál es la estructura. De hecho, allí tiene que decir algo. Pero si tú sabes qué es este lugar o qué es esta estructura, por favor, déjelo en los comentarios para enterarnos. Bueno, según dice aquí, que esto es National Park Service, Department of the Interior. Bueno, eso lo dice ahí, pero de verdad que la historia como tal de este edificio no me parece que fuera del Parque de Servicio Nacional o algo así. Bueno, usted comente, déjeme saber. Aquí en el suelo, ¿verdad?, que está más o menos como, no sé, esa media luna. Aquí esta base, aquí era donde ponían los cañones, y ustedes ven, ¿verdad?, que ahí se pudiera dirigir hacia la entrada nuevamente. Ya ustedes ven, ¿verdad?, que este era el área de defensa de los españoles. Y también vemos por aquí que en esta área, en una garita, aquí mucha gente viene a hacer pues porquerías, pero este era el lugar donde los soldados venían a vigilar. Estaban aquí en esta área, se asomaban por aquí, por acá o por acá, y entonces hacían su vigilancia tanto nocturna como diurna. Y esto quedó precioso. San Juan es conocida como la ciudad amurallada, porque por los muros que tiene de la era, ¿verdad?, pasada, cuando estaban los españoles aquí, hicieron estas murallas para proteger esta área de los ataques de los invasores. Pudieron haber sido entre ellos Estados Unidos. Aquí vemos. Bueno, mi gente, aquí estoy despidiendo ya en este video. Hemos caminado bastante, pero sé que en otro momento debemos venir por aquí, porque es que hay mucho que ver en este viejo San Juan. Así que miren detrás de mí, qué hermoso, ¿verdad?, esa vista panorámica del mar y de la isla de allá. Creo que hacia, no me acuerdo cómo se llama, pero pues es un lugar impresionante. ¿Cómo? Bueno, mi esposa me está diciendo, me está gritando que allá es Cataño, así es que de hecho hace poco estuvimos por esa área y estuvimos grabando también en esa área de allá donde hay una pirámide, así que espero que hayas disfrutado el video hasta aquí, hasta lo último, y nada, suscríbete al canal y dame un like. Bendiciones. El libro de Juan capítulo 1 versículo 29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos la experiencia de Juan el Bautista. Después, más adelante, dice que testificó diciendo que vio al Espíritu Santo descendiendo del cielo como una paloma y que permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. También se escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video. ¡Seguimos!